tras intervenir el canal de televisión en el que irrumpió un grupo de encapuchados, los cuales ya fueron detenidos, la policía ecuatoriana confirmó que fueron incautadas armas, granadas y material explosivo. Su comandante general, César Zapata, informó cómo fue el operativo en el que se recuperó el control del medio de comunicación. En primera instancia hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. De igual forma, el comandante policial de la zona 8, Víctor Herrera, dio parte positivo sobre el estado de las personas que habían sido retenidas por los encapuchados. La acción oportuna de la Policía Nacional ha permitido que estos 13 delincuentes fueran ya neutralizados y que todos los secuestrados hayan salido en buen recaudo. No tenemos novedades con ello, sin embargo tenemos varios alfiles en la ciudad que estamos atendiendo con los diferentes servicios. Las autoridades presumen que los detenidos hacen parte del grupo criminal de Tiguerones. Por su parte, el secretario de Comunicaciones, Roberto Isurieta, recordó que el presidente Daniel Noboa firmó un decreto donde reconoció que hay un conflicto armado interno en el país y en el que ordenó acciones militares por parte de las Fuerzas Armadas.